Bueno, después de transcurrir esta rueda de prensa y todos los ponentes en ellas han dicho cosas interesantes. Y él me decía, bueno, para algunos puede ser interesante, para otros no. Bueno, nosotros los que estamos aquí, seguro que para todos nos ha parecido muy interesante su puesta en escena, también aunque sea breve y en unos minutos. ¿Cómo le ha parecido todo este enfoque del cine fantástico en la puesta del sol en este programa? Me siento un poco un hóspede en el sentido de honor, porque soy un poco prestado al género de fantástico, de terror, pero hace 4 años, que gracias a Alex de la Iglesia, que me ha introducido al género en España, por estar aquí con vosotros. Esa es la verdad. Bueno, la temática de este año es más la catástrofe, ¿no? Pero sí. Terror también es terrorífico, una catástrofe. La catástrofe puede ser una metáfora, porque hay muchísimas catástrofes que están pasando ahora. La guerra, la disparidad económica en el mundo. Pero si lo quedamos en el entretenimiento, creo que sean de las películas que necesitamos, porque hacen viajar con la mente, ¿no? Bueno, aquí todos los que estáis en este mundo, no vaya a ser vivir esa magia que nos lleváis a través del cine. Perdone. Que te doy la gracia a ti y a todos los ponentes de hoy por hacer llegar a nosotros, ¿no?, la magia del cine. Sí, la magia del cine, perdone mi español. La magia del cine podría salvar el mundo. Si yo creo que el cine tiene una responsabilidad muy, muy grande. Por eso es que los proyectos tienen que ser pensados bien, porque son muy poderosos. Y soy un gran fan de los proyectos que tienen un mensaje. Así que está bien el entretenimiento mismo, pero si a través de él yo puedo ir a la casa con un pensiero, algo que me he quedado, creo que está bien. Creo que eso es un poco el arte de impresionarte, de dejarte algo contigo, que tú te vas con él, ¿no? Sí, que es verdad, nos vanimos un poco. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por su trabajo.